Diana Salazar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta su sección cultural El Arte es Largo, La Vida Breve. Yo soy Ricardo Tato y bueno, el día de hoy quiero dar la bienvenida a Vania Durán. Ella es directora de Tumacat, Danza Contemporánea, y viene a platicarnos un poco acerca de las funciones del programa Sur Más Sur que van a estar presentando en el Teatro Armando Manzanero. Bienvenida, Vania Durán. Gracias, buenas noches. Pues platícame en breve, ¿no? Hoy tienen función, mañana tienen función. ¿En qué va a consistir el programa? Sí, cómo no. Hoy 18, martes, y mañana miércoles 19 tenemos función en el Teatro Armando Manzanero a las 9 de la noche. Y presentamos el programa Sur Más Sur. Sur Más Sur es un proyecto que iniciamos pensando de hacer un intercambio con artistas del sur de México con el sur de América Latina. Entonces hicimos una selección y trabajamos con artistas de un colombiano, Vladimir Rodríguez, que con él hicimos la obra Sutura, y con Luis Villasoto de Argentina, que hicimos Yo Antes Es Ahora. Entonces, al combinarlas, pues presentamos este programa. Son obras, no sé, te cuento un poquito de las obras. Claro. Son dos obras muy diferentes, las cuales se conjugan mucho. Es un programa muy rico y muy diferente, un poco para todos los gustos. Sutura es una obra que de alguna forma ves más lo extraordinario del bailarín, ves más danza. Y Yo Antes Es Ahora es una obra llena de sorpresas, que rompe con esa cuarta pared, con el público, y vuelve al público parte de la obra. Es una mezcla de la ficción y la realidad, tanto de los bailarines como el público. Entonces se convierte de alguna forma como que todo el teatro en esta representación. Es muy rica. Es decir, que lo que vamos a ver hoy y mañana es el resultado de ese intercambio pues artístico, ¿no? Que estuvieron realizando estos artistas, ¿no? Sí, ellos estuvieron, tanto Luis como Vladimir, estuvieron 6 semanas trabajando con la compañía, con los 5 bailarines, que son Verónica Santiago, Diana Vallardo, Melisabel Correa, Manuel Fajardo y Gervasio Cheto. Estuvieron trabajando con ellos 6 semanas y ese es el resultado, digamos. Esto fue hace año y medio. Estrenamos hace año y medio las obras y las hemos presentado en Mérida, pero hemos estado sobre todo con presentaciones en México. Acabamos de estar en gira ahora en España. Estuvimos en Cádiz en Danza, que era la capital iberoamericana de la cultura. Estuvimos también en el Museo Reina Sofía en Madrid y en Bilbao, Zaragoza y España. Entonces es muy rico de alguna forma como volver a casa y presentar, después de haber estado por muchos lugares, este programa, y además ya nos movemos a otros proyectos y bueno, como que terminar aquí donde se crearon estas obras. Perfecto, y bueno, además, para los que nos están sintonizando en televisión y radio, queremos regalarles 4 cortesías para la función de mañana, miércoles 19 de septiembre, a las 9 de la noche. Es muy sencillo que chequen en el Facebook de la revista Eureka, El Grito de las Ideas, o en elgritodelasideas.net. Ahí voy a subir estas cortesías para los primeros 2 que respondan a alguna preguntilla que les voy a hacer. Y mañana tendrán las cortesías para que puedan asistir a esta función de Tumacat. Bueno, pues no me queda más que agradecerte que hayas venido al foro, Vania. Reitera la invitación para el público, por favor. Sí, como no, los esperamos esta noche a las 9 de la noche y mañana, miércoles 19, a las 9 en el Teatro Armando Manzanero. La cuota de recuperación es de 60 pesos y esperamos, los invitamos a ver danza contemporánea. Sentimos que a veces el público le da un poquito de miedo de acercarse a la danza contemporánea, no está seguro que te vas a acercar, que te vas a encontrar. Pero bueno, nuestras obras están hechas un poco pensando que la danza es para todos y que todo el mundo puede hacer de ella lo que quiere, y finalmente es una libertad personal, digamos, el ir allá y hacer de eso lo que quieras. Entonces esperamos que nos acompañen. Claro, a título personal les recomiendo que vayan. El año pasado tuve oportunidad de ver estas 2 obras que se presentan hoy y mañana y son bastante divertidas, muy lúdicas y, como dice Vania, con acceso a todo público, ¿no? Pero bueno, gracias por venir al foro, Vania. No, gracias a ti. Nos vemos el próximo martes en esto que es El Arte es Largo, La Vida Breve. Hasta la próxima.